Feliz año 2024. Eso es lo que todo el mundo dice al comenzar el nuevo año. Pero ¿este año que empieza será mejor que el año pasado, el 2023, un año con acontecimientos como la guerra en Ucrania, la guerra entre Hamás e Israel, el Sahel y muchos más problemas geopolíticos? ¿Qué nos espera en el 2024? Lo iremos viendo en Juegos de Poder cada semana. Comenzamos. Hola a todos, estamos de nuevo José María Sumapa y yo para contaros lo que está sucediendo en este mundo convulso de la historia militar, o mejor dicho, de lo que va a ser historia militar en breve y también de la geopolítica. Vamos a hablar de la guerra en Ucrania, pero también de lo que está sucediendo en Israel. Podemos comenzar con la noticia de estos días, que es el ataque israelí con un dron en el Líbano, en Beirut, contra el número 2 de la oficina política de Hamás, Saleh al-Arouri, que es el líder también de Hamás en Cisjordania y era uno de los cuatro ases de la baraja que Israel está dando a sus tropas, también como hizo en su momento también Estados Unidos en Irak, dando a los soldados una carta para identificar a los miembros más importantes de la organización de Hamás. Aquí tenemos a al-Arouri y si nos puedes poner la foto de los cuatro ases de la baraja, de los cuatro, ya hay dos que fueron, digamos, liquidados, como se dice en el argot militar, ¿no? Por parte de Israel. Y nos quedan los que están en territorio más bien protegido. Uno de ellos está en Qatar. Por cierto, hay una noticia que se me había olvidado ponerla en el esquema, que es la noticia de que en Turquía detuvieron al menos a 33 agentes del Mossad, personas extranjeras y nacionales turcas, que supuestamente estaban buscando información para atacar a gente de Hamás en Turquía. Bueno, pues es una toma de postura de Turquía, ¿eh? Sí. Claro, ¿eh? A ver, seguro que esos agentes ya estaban ya monitorizados de tiempo atrás, porque muy raro que descubran a 33 de golpe de un minuto para otro y que los detengan. Yo creo que eran gente que ya tenían ellos fichada, reconocida, incluso contactada, vete a saber, y que ahora, como un gesto, vamos a decir, inamistoso, pues Turquía los detiene, Y sí. de hecho yo buscando esa noticia, cuando la vi en Twitter, dije, a ver si esto es un poco fake, busqué. Y me apareció una noticia de 44 detenidos ya hace 3 años, que eran también agentes del Mossad en Turquía. Claro, Turquía aquí tiene un tema que se está declarando muy a favor de la causa palestina. Y claro, está ese juego que incluso lo hablamos aquí un día en el Parlamento turco, uno que amenazó a Erdogan de que era demasiado blando con Israel. Y que le iba a castigar Dios, y justo en ese momento le dio un ataque al corazón al que amenazó a Erdogan, ¿no? Es decir, aquí estamos hablando de que para Turquía es una guerra religiosa y No, y geopolítica también, acuérdate ¿no? que hace unos años Turquía envió un barco, el Mavi Matan, me parece que era, con, bueno, no sé cómo llamarlo, los milicianos, sepa, vamos a ver, La flota humanitaria aquella, ¿no? sí, pero es que para dirigirse precisamente a las costas de Gaza era, Sí, 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 y sí. los israelíes enviaron bueno, un comando de intervención aérea de helicópteros para tomar el barco y los recibieron a palos, por poco los matan y tal. Ellos tampoco, como en teoría eran gente desarmada, no querían los israelíes hacer uso de las armas de fuego, ¿eh? Y acabó muy mal aquel episodio, Y ¿eh? pues hubo, no sé si en ese caso, yo creo que sí, el caso de la flota humanitaria, que era un conjunto de barcos que salían con, bueno, comida, medicamentos, pero organizados por los hermanos musulmanes de Turquía hacia Gaza, que también generó un problema muy grave diplomático entre Israel y Turquía. Pues tenemos esta muerte, es un mensaje claro, ¿no? De la destrucción de la capacidad organizativa de Hamás también en el extranjero. Hay un tema que hablamos muchas veces aquí, que es, ¿qué tiene Israel pensado, ¿no? En este caso, para cuando acabe la fase operativa, ¿no? Es decir, cuando acabe los combates urbanos. En la zona norte, más o menos, está casi todo el territorio. No, no digo controlado, pero sí ya con tropas israelíes, salvo unos pequeños bolsas. Y aquí entra en juego una imagen que, si podéis poner en pantalla, es una imagen de un vídeo de una división israelí
que es, tiene un gran contingente de excavadoras. No, esta no, la de las excavadoras. La que sale un vídeo de la arena con una excavadora. Bueno, si no, explico. Es una franja que están haciendo separando Gaza Norte de, o Gaza City del resto de la franja y están haciendo una especie de, como, bueno, de zona abierta para que no pase nadie por allí, de varios, medio kilómetro o algo así. Pero lo interesante es que entra en mente, y ya lo dicen muchos tuiteros de defensa israelíes, el hecho de desmilitarizar y desurbanizar toda la franja, digamos, norte, es decir, sí. Gaza City. Sí, 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 sí. Ahí entra algo que ya hablamos aquí en muchos programas, mucho. Que era una posibilidad, y en Frente de Batalla lo mencionamos ampliamos. Muchas sí, veces. Sí, sí, sí. Y aparece un texto que una entrevista de Netanyahu habló de los amalecitas, ¿no? Dijo que jamás iba a sufrir lo mismo que los amalecitas. Los amalecitas es un pueblo que en la Biblia sufre el Herén. El Herén es un castigo divino que establece la destrucción de toda la ciudad y, bueno, y ser prisioneros las mujeres y los niños, ¿no? En este caso, yo creo, lo que se está hablando aquí es la destrucción de la ciudad. Ese es el Herén y los amalecitas es uno de los pueblos que fue destruido su ciudad, ¿no? Pues yo creo que ese castigo es el que está en mente del Estado Mayor, no sé, pero sí de la parte política del gobierno israelí en la zona norte. ¿Por qué? No solamente por ese castigo, que es un castigo ojo por ojo, diente por diente, ¿no? Sino más bien por una franja de seguridad. Vieron que lo que tenían, que era un medio kilómetro o menos, no fue suficiente y en la mente del Ministerio de Defensa piensa que hace falta una mayor franja de seguridad, ¿no? Pues tenemos esa opción por ahí. Y ya para acabar con la guerra Israel-Hamás, nos vamos al otro proxy, o el otro grupo que está en combate con Israel, que son los hutíes. En el Yemen sabéis que están haciendo ataques con misiles y con drones al Mar Rojo y al comercio del Mar Rojo. Y la noticia de esta semana es un barco, el Maersk Hanshu, que sufrió un ataque con misil. Y cuando llegaron en apoyo suyo un par de helicópteros de la US Navy, las lanchas que iban a tomar el control del barco, lanchas hutíes, dispararon al helicóptero estadounidense y este respondió atacando a las lanchas. Sí. Hundieron tres y una cuarta logró huir. Aquí ya vemos un aumento, ¿no?, de la participación estadounidense en el control o en el aseguramiento de la libertad de los mares en el Mar Rojo. Llegaron también un barco italiano, creo que hace poco, es decir, se está haciendo ya una cierta estructuración de la protección del Mar Rojo, pero también vamos uniendo cosas que se están acelerando en toda esta zona de Oriente Próximo. La respuesta estadounidense en Irak a los ataques va incrementando, también internamente en Irak, hubo hoy un atentado en un acto festivo cerca de la tumba de un mártir chiita, pusieron dos bombas hoy y murieron, según las cifras que acabo de ver ahora, 60 personas en un ataque a un grupo de religión chiita. Es decir, estamos hablando que este ataque, lo más seguro, que fue realizado por algún grupo suní rebelde, no sé si vinculado al ISIS, al Daesh, o a nacionalistas sunís contrarios a los chiitas, ¿no? Pero hay que fijarse en Irak, que también se está produciendo un agravamiento de los conflictos internos, que para acabar hay que fijarnos en la relación con el Kurdistán autónomo en la zona norte de Irak. Los kurdos están autogobernándose y el gobierno central de Irak últimamente está aumentando los ataques contra los kurdos para demostrar que siguen siendo parte, ¿no?, de Irak y que no son independientes como parece ya de facto que son, ¿no? Bueno, ya no os molesto más con la geopolítica de Oriente Próximo. Hay mucho de qué hablar aquí. Podríamos hablar del Sahel, que está pasando en Níger tras la salida de los franceses. En Nigeria nadie habla de ello, pero en Navidad, estas Navidades, mataron a más de 160 personas
los yihadistas solo por un motivo, que eran cristianos, uh-huh. y esto nadie habla de ello en los medios de comunicación. Hay unas imágenes ahí que, bueno, por lo menos en Twitter circularon, luego en los informativos no las vemos, uh-huh. que eran dos mujeres cristianas con niños que eran brutalmente apaleadas sí. por yihadistas. Sí. Ese video tengo yo en mi Twitter. Sí. Porque es que luego, bueno, a ver, algo que se puede reflexionar todos los días. Pasan y están pasando, y son de la máxima gravedad y trascendencia, un montón de cosas que vemos por Twitter y por otros ámbitos, que a los informativos de televisión ordinarios no llegan. No llegan porque no, alguien no quiere que lleguen. No, hay mensajes que no quieren que lleguen. Efectivamente. Sí. Pero luego, claro, alguien dirá, no, es que la gente está abandonando televisión y ya no quiere enterarse a través de los medios oficiales y tal. Bueno, claro, pues la gente no es tonta. Al final del día la gente no es tonta. Sí. Claro, el tema es que hay gente que no le interesa ni eso ni lo otro, entonces no está informada. Bueno. Pues vamos a empezar un poco un resumen rápido de lo que sucedió en la guerra entre Ucrania y, bueno, entre Rusia sí, y Ucrania, sí. más bien, porque Ucrania es la que se defendió. Vamos a hablar de algo que pasó la semana pasada, que yo que estuvo José María el presentador, y vamos a conectarlo con lo que pasó esta semana, ¿no? Sí. La noticia de la última semana fue el ataque a los barcos en Feodosia, sí. a un barco clase Ropucha, ¿no? Eso es, sí, en Ropucha, el Novocherkask, que es uno de, bueno, hay varios de esa serie, o clase Ropucha y tal, que por cierto, algunos de ellos también ya han sido, meses atrás, atacados y hundidos por los ucranianos. Esos son barcos que, bueno, fueron diseñados para hacer desembarcos de tropas en las playas, con unidades mecanizadas, blindadas, son barcos de gran capacidad, de 4.000 toneladas, pero que ahora, en vista de que ya no se van a hacer desembarcos en playas, pues ahora se utilizan como buques de carga, de transporte de material militar, a instalaciones portuarias preparadas, en este caso al puerto de Feodosia. Y fue alcanzado el buque cuando iba, eso sin duda, ahí los partisanos tuvieron que informar bien, o los servicios de información ucranianos. ¿O los satélites? Bueno, bien, no, me refiero a que el barco iba cargado de material explosivo, vamos, de todo, proyectiles de artillería, cohetes para los Grad y los Huracán, Shaheds incluso, bueno, bien. La explosión fue de una magnitud enorme, extraordinaria, afectó parte de la ciudad, afectó a otros buques y tal. Y fue un éxito notable para Ucrania. Luego también decenas de muertos, que es que entra dentro de lo posible, ¿no? Entra dentro. Bien, esa fue la gran hazaña que se apuntó Ucrania estos días atrás, unida a los derribos sorpresivos de hasta 5 aviones de ataque rusos. Porque estos son rusos. Los Su-34 son rusos. Sí, no, pero es que iba a decir soviéticos. No, es que no, pero a ver, que muchos aviones rusos son soviéticos. Sí. Estos son modernos, muy modernos. Debe ser de lo poco que tienen de fabricación rusa. Sí, de muy modernos, los Su-34. Luego también hubo otro Su-34 más, otro Su-30, también aviones de gran capacidad, Y también Ucrania, bueno, se dice que preparó una emboscada aérea con misiles Patriot, es lo más posible, Otros extendieron, los mismos rusos, que a mí me da un poco la risa en ese sentido, extendieron ellos mismos la especie, el rumor de que ya había un escuadrón clandestino de F-16 ucraniano operando y sí, que sí. fue responsable. Yo no lo veo. Pero bueno, ellos mismos quieren generarse a sí mismos ese temor. Pues vale. El tema es interesante porque al final están demostrando que son inferiores a los F-16. Sí, la verdad que... Bueno, bien. Es un tema complejo. Y eso... Y eso podríamos enlazarlo con... Antes de enlazarlo con la fase ahora, que lo enlazo yo también, sí. quiero mostrar una imagen que tiene que ver con la guerra naval en el Mar Negro, que es una de las partes más exitosas, sí. yo creo que de Ucrania, en esta guerra, que es la lucha por el Mar Negro, que es un dron naval, un dron de los que diseñó este año Ucrania con una carga grande de explosivos, al que añadieron unos lanzacohetes, que es una novedad, es decir, no sé si podéis poner imagen del dron con los lanzacohetes. Las aletas llevan unos lanzacohetes. Sí. No, si no, ahí podéis apreciar tres lanzacohetes a babor y tres a estribor, que es algo que no tiene ningún dron por ahora de los que estuvimos viendo en esta guerra. Es decir, aparte de impactar y explotar como un brulote o como un torpedo lancha, tiene esa función. Dicen que es para defenderse un poco del fuego que les disparan entrante, ellos, sí, del fuego sí. entrante, sí. Vamos, sí así hace ser. Como una especie de fuego de supresión. Sí, sí. O igual confundir a los
A los sistemas Sistemas de guiado, de sí. guiado. No, no, no. A los, por ejemplo, si el barco que le ataca, tiene, yo qué Sí, sé, térmico, sistema de infrarrojo, sí. esto puede lanzar Sí. bengalas o chaffs, o Sí, algo, yo lo vi sí. lanzando cohetes, pero bueno, Sí, sí. bueno, pero uno, si lanza una cosa, lanza otra también. Pues tenemos esta nueva invención que Sí, va sí. mejorando, ¿no?, las capacidades de la guerra drónica naval, ¿no? Sí, sí, Pues sí. tenemos algo conectando puntos. El éxito de Feodosia, el éxito contra los Su-34, lleva al comienzo de algo que José María, habíamos estado hablando en muchos Sí, programas sí, sí. aquí y en Bellum Artis, sobre el hecho de que no había una campaña de ataques aéreos Sí. rusa contra las infraestructuras civiles, ¿no? No, Sí. no lo habíamos visto desde el comienzo Pero del por fin invierno, llegó. ¿no? Se hizo De, bueno, esperar, el se otoño, hizo bueno. esperar, pero por fin llegó. No estoy diciendo que aquí tuviéramos ganas de que llegara, pero yo observaba que el año pasado, a mediados o bueno, a un final más bien, fue el veintitantos de septiembre. Al día siguiente, justo del ataque al puente de Kerch, empezó la campaña masiva y sistemática de ataques aéreos con misiles sobre las ciudades ucranianas. Esa campaña diseñada por Surovikin. Y se prolongó septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. O sea, se prolongó todo el otoño y todo el invierno. La campaña de ataques aéreos, me refiero. Y que se cebó muy mucho, ya en pleno invierno, en la infraestructura energética ucraniana, amenazando con dejar a oscuras ¿Y sin gas? y sin gas a toda Ucrania. No, gas ya poco ya. Y puso, es verdad, y aquella campaña puso a Ucrania contra las cuerdas, y todo Occidente reaccionó con mucha presteza, y a España incluida, y se enviaron a toda prisa misiles antiaéreos y armamento antiaéreo de todo tipo a Ucrania, de todo tipo, para improvisar un escudo antiaéreo, y se logró, y Ucrania superó la prueba. Y ahora yo veía que iban pasando los meses, los meses, los meses, y que esa campaña rusa no empezaba, y por fin llegó, llegó de forma masiva, nada, esta última semana de diciembre, y hubo 2 días auténticamente negros en los cuales un día creo que se llegaron a lanzar 122 misiles y 30 y pico Shaheds, total 156 aparatos, con el fin de abrumar, de sobrepasar, de dislocar la defensa aérea ucraniana. Defensa aérea que, por cierto, Ucrania lleva tiempo haciendo los deberes, Ucrania y Occidente, y ha sido convenientemente reforzada desde el año pasado. Entonces aquí se va a producir, ya ha empezado, un auténtico duelo, el tour de force que llaman los franceses, en ver quién aguanta más, si los rusos agotando sus reservas de misiles de ataque o los ucranianos agotando las reservas de misiles defensivos que tienen, Entonces, por eso ahí los ucranianos tienen que emplear sus misiles de defensa aérea, no de forma indiscriminada, sino gestionando muy bien cuándo, cómo, dónde y hacia quién los emplean. Es decir, no van a ser capaces de derribar todo lo que entre. Tienen que escoger muy bien y en qué momento qué misil derriban y a qué amenaza se Mira, enfrentan. ahí justo tenemos en Claro. pantalla un sistema low cost Sí. que Ucrania está realizando ya desde el verano. Se ve, Esto son, se es. llaman patrullas rápidas antiaéreas o Sí, de acción sí, sí. rápida, que básicamente es un pickup Sí. en el que uno va con ametralladora, otro pickup va con focos Sí. y lo que hacen es van posicionándose distintos días en distintos lugares donde creen que van a llegar Claro. los drones o los misiles. Y según los datos que hoy publicaron, por ejemplo, de 46 misiles de crucero de un día que Sí. fueron derribados, Sí. 11 Sí. fueron derribados Sí, con esas es ametralladoras. Es que, decir, al final estamos hablando de un bueno, porcentaje no, bastante no, desde alto luego. A a un ver, coste bastante bajo. por un lado, hay X, vamos a llamar, avenidas aéreas por los donde habitualmente los misiles penetran, y los Una es que, el río, el siguiente el río, sí, básicamente. y los ucranianos eso lo saben y están ahí esperando, Luego, por otro lado, hay unos blancos aéreos que son los Shaheds y los misiles de crucero que vuelan bajo, vuelan relativamente lento y son perfectamente derribables por estas máquinas, que parecen primitivas y tal, pero no, 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 es que para un Shahed a lo mejor es lo mejor, esto, y hombre, lo inmejorable ya es Los los Gepard. Gepards, pero bueno, Gepards hay los que hay. Ucrania está en vías de recibir muchos, 60 o por ahí, que Estados Unidos compró de segunda mano a Jordania, me Ah, es parece. verdad, Sí, sí, sí. sí. O sea, son de fabricación Sí. alemana,
Pero no, a Jordania no, perdón, a Holanda, que Holanda las trajo de Jordania. Bueno, Bueno, pero Jordania vendió, o sea, se sí, libró de sí, Egipto. sí, sí. El origen de la fabricación es alemán, sin duda, pero luego esos, ya sabes, las armas recorren un periplo La noticia por que yo todo el... sabía que Jordania los vendió a alguien, Sí, creo a a Holanda, me parece. Y ahora Estados Unidos se intervino y los recompró. Y van a estar en Ucrania si no están ya, Pero ¿eh? Holanda los compró para esto, ¿eh? Ah, bueno, Porque fue puede este ser. año, fue este año todo. Fue este año, Pero o sea, el también, año no, no, a ver, es 2020. que estamos mezclando dos cosas. No, pero también Holanda tenía otros propios. Holanda tenía otros modificados localmente, que tenían un radar Vale, distinto, yo, ¿eh? el Sí, no, pero es que me estoy Jordania. haciendo un lío yo solo. Unos son los que llegan de Jordania y otros son los que llegan de Holanda. Y los de Holanda tienen un sello propio, que es un radar de seguimiento un tanto diferente al alemán. Pero bueno, da igual, van a valer lo mismo, ¿eh? Y bien, y entonces son altamente eficaces contra estos aparatos de vuelo bajo y lento, entre comillas, que son tanto los Shaheds como los misiles de crucero, ¿eh? Claro, ¿qué significa esto? Que tú, por ejemplo, para derribar estos misiles o drones de vuelo lento, no debes emplear un Patriot, que es ya lo más sofisticado que hay y lo más caro. Esos tienes que reservarlos, pues, para los balísticos, para los Kinzhal, para estos que bajan a velocidades supersónicas en vertical desde las capas altas de la atmósfera, para eso sí, ¿eh? Y precisamente de esos los están derribando todos, ¿eh? Yo creo que están concentrando justo lo mejor de la defensa antiaérea en esos misiles que son, yo creo, que los más peligrosos y los más Lo dañinos. importante de esta campaña que estamos viendo es que esta campaña no buscó tampoco objetivos estratégicos. Lo que Sí. hizo casi fue una campaña de terror. Atacaron Claro. alguna instalación Sí, eléctrica, sí. pero la mayor parte de los objetivos fueron No, edificios es que yo me altos de estoy las dando en cuenta ciudades. una cosa. No han atacado, que se sepa, porque los rusos no lo han dicho tampoco, si hubieran alcanzado algún éxito en una instalación, digamos, estratégica, lo habrían Sí, porque claro. magnificado. No, 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 no van a por instalaciones militares estratégicas de alto valor, no, no. Ni tampoco van todavía a por la infraestructura energética, van a por objetivos Este civiles, año sí. ¿eh? Van nada más que, estamos viendo, bloques residenciales alcanzados, ¿eh? En Kiev, en Kharkov, han alcanzado centros comerciales, estaciones de tranvía. Y yo, bueno, bien, es lo que ellos creen que eso les va a rendir. Quién sabe, es que forma de razonar es muy peculiar, ¿eh? Yo en Yo, este caso creo que buscan eso, el terror, sí. porque no es un objetivo militar. Alguien dirá, no, en Israel se derriban edificios. Sí, pero según Israel eran edificios Sí, que tenían tropas claro. dentro. Bueno, esto sería un debate y habría que ver caso Claro, a caso, claro. pero está claro que los que estamos viendo aquí, no, porque son cualquier edificio y Pero ya te donde digo, caiga. instalaciones militares y energéticas hasta ahora ni una, Las ¿eh? instalaciones militares deben quedar pocas ya que sean una instalación militar, es decir. Ya, bueno, pero podían intentarlo, ¿no? Ya no decimos nada de los puentes, No, porque a eso ni se pasa, no, no se les ocurre tampoco. es que no tienen capacidad. O sea, sus armas no. Yo es algo que tengo claro, Ya, pero que las ahorita, armas pero ni escucha, Kinzhal es capaz de escucha. derribar un puente. Ucrania, el puente de Kerch, le cuesta mucho derribarlo. Parcialmente lo consiguió en el pasado, pero cada poco lo intenta. Aunque sea difícil, pero es que Rusia en los puentes de Ucrania no lo Ya, pero intenta. es que si tú cortas los puentes, es algo de primero de parvulitos de Sí. logística, Ucrania no puede alimentar el Donbass. Oh, ya lo sé, desde luego, pero es que, joder, podrían intentar de forma insistente, insistente, todos los días atacar algún puente de estos clave y a lo mejor al 14, yo qué sé, al duodécimo día lo conseguían, pero tampoco se ve, ¿eh? Y por ejemplo, hubo una respuesta ucraniana, ¿no? Es decir, a esta cantidad de Sí, ataques. sí. Hubo un ataque a Belgorod, ¿no? Y Sí. ahí entra en juego el debate de Sí. si la causa de la mayor parte de los muertos por parte de bombardeo ucraniano son el propio misil ucraniano o los sistemas Los antiaéreos. temas Aquí interiores. esto es algo que, para ser imparcial, también es un debate que entra por el otro lado. Es Sí. decir, cuando se atacó ciudades ucranianas, los prorrusos decían que era el sistema antiaéreo ucraniano que al fallar mataba Caía gente, ¿no? Pues sobre tan sí. ahora hay gente que dice lo mismo Sí, sí, en sí. Belgorod, ¿no? Sea como sea, hubo una respuesta en Belgorod Se atacó, pero que. ahí por lo menos el objetivo que se atacó y se alcanzó, aunque con independencia que hubiera daños colaterales, fue una fábrica de microelectrónica destinada a drones. Como no sé, ese era el objetivo primario.
Sí, pero también por eso esa industria ahí también es que de poca cabeza. Sí, sí, la verdad. Que Belgorod está como a 60 kilómetros de frontera. Sí. No, no, menos, o sea, está a 25, me parece. Acordaros de la incursión de Belgorod, aquella de la Rusia libre. Sí, sí. De hecho, aquí en Belgorod se produjo hasta un hecho de que la propia artillería rusa atacó un pueblo ruso. Ruso, sí, en dos días. En dos días. Porque está la confusión de objetivos, ¿no? Sí. Pues algo que sí que es importante, y por eso se hizo, es el hecho de que los rusos sientan lo mismo que los ucranianos. Es decir, al final, Rusia está en una guerra que no es guerra, ¿no? Porque ellos tenían incluso el festejo de Navidad en la Plaza Roja, de Año Nuevo, en la Plaza Roja de Moscú, perdón, Año Nuevo, en la Plaza Roja, y lo suspendieron a la última hora, así que una hora antes, porque no podían asegurar la seguridad. En San Petersburgo también. En San Petersburgo también. Sí. Y después hay también, claro, alarmas que suenan en las ciudades rusas que es algo que para la propaganda no les viene muy bien, ¿no? Porque son victoriosos, controlan su país, no les viene bien esto. Sea como sea, yo creo que esta guerra parecía, ¿no? Es algo que podemos hablar ahora de lo que tú llamas el milagro de diciembre. De diciembre, que es algo que tenemos que ver y reflexionar un poco rápido, el que quiera en profundidad. Sí. Bellum Artis, tenemos hoy un programa. Lo hablaremos de noche, hoy. Más... Al acabar este, justo más o menos. Sí, justo después de este, sí. Vamos a hablar un poco de este milagro de diciembre. Porque todo el mundo daba por perdido casi a Ucrania tras el fracaso de la contraofensiva. Sí. Que ya sabéis que aquí yo y José María también defendíamos más una guerra en muchos lugares de desgaste, más que una ruptura, porque es muy difícil romper ese frente. Sí. Pero el fracaso llevó a que Rusia hiciese su propia contraofensiva en Avdiivka, ¿no? Y en Avdiivka, en todo el frente. Bueno, en Avdiivka se centró en Avdiivka, pero no abandonó otros lugares. Yo lo que quería comentar, sí, pero muy rápido, es eso, que una vez que quedó claro que la ofensiva de verano ucraniana no había alcanzado sus objetivos militares, pues por parte de Rusia y por parte de los medios de comunicación que hacen aquí de caja de resonancia suya, se aireó convenientemente el fracaso de la contraofensiva ucraniana y se empezó a difundir el relato de que Ucrania estaba acabada, de que Ucrania estaba perdida, de que Ucrania no pasaba casi de este año, y al mismo tiempo también se airearon supuestas o reales, me da igual, pero diferencias de opinión entre responsables políticos de Ucrania, entre el propio Zelensky y el jefe de Estado Mayor Zaluzhny, el alcalde de Kiev y demás. Y también hubo, y aún está en marcha, una auténtica contra, o vamos a llamar, ofensiva rusa en todo lo largo del frente, desde el norte, desde Kupiansk, hasta el Dnieper, hasta Krynki. Y esa ofensiva, que ya lleva, vamos a decir, 3 meses, que se centró sobre todo en Avdiivka, hasta ahora se ha estrellado contra un muro defensivo ucraniano. Y entonces, yo digo que hace menos de un mes, mucha gente, en lo político, en lo militar, en lo logístico y en todo, daba a Ucrania absolutamente por perdida ya. Luego a eso se unía que se pospuso la aprobación de los paquetes de ayuda tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea, que están pendientes de aprobación todavía. Bien, bueno, eran todo noticias, como un cúmulo de noticias muy negativas y muy sombrías para Ucrania que contribuían a magnificar ese relato del pesimismo y de la derrota, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que sobre todo en lo que es en el campo de batalla, Ucrania se ha rehecho. ¿Se ha rehecho por qué? Porque ha detenido, excepto en Marinka, ha detenido y ha frenado en seco esa ofensiva rusa de norte a sur. O sea, en Kupiansk, la ciudad de Kupiansk y la localidad previa que hay, Sinkivka, ahí los rusos lanzaron una ofensiva muy potente y ahí fueron frenados, fueron rechazados. En los bosques de Kremina tampoco han logrado superar el ya famoso bosque de Kremina. En torno a Bakhmut, que los rusos llegaron a recuperar posiciones, tenían amenazada y a punto de tomar la localidad de Klishichivka, que tanto trabajo le costó a Ucrania tomar y no pudieron con ella de momento. Luego, un poco más abajo, más al sur, hay un lugar llamado Orlivka, que incluso ahí Ucrania retomó un poco de terreno, el terricón de Orlivka, si te fijas. Y luego ya el lugar donde los ucranianos luchando brillaron defensivamente más alto, ya todo el mundo lo sabe, es Avdiivka, donde los rusos empeñaron y perdieron cerca de 400 vehículos, se dice que entre 13.000 y 15.000 hombres, el fracaso fue hasta ahora absoluto.
Y la prueba de que Ucrania ahí ha logrado estabilizar lo suficiente la situación es que el propio Zelensky se ha permitido el lujo de ir allí a visitar a sus hombres 2 días antes o 3 días antes de fin de año. Luego, si el propio Zelensky se ha atrevido a ir a primera línea de frente, al centro de la ciudad, es que Ucrania ha logrado salvar la situación ahí, de momento, hablamos de momento. Ahí se ven vídeos, sí. Ya lo hablamos aquí muchas veces, formaciones de 5 o 6 blindados van siendo destruidos uno tras otro. En el mismo sitio. Y a veces, bueno, uno por una mina, después el siguiente por un dron, el siguiente por un anticarro, es decir, aquí es una conjunción como de capas de cebolla que protegen por poco dinero a Avdiivka. Es decir, esto estamos hablando que un dron de estos que usa Ucrania low cost que puede destruir un blindado y la tripulación que va dentro. Es decir, al final por 500 euros o 1000 euros. Más al sur de Avdiivka, otra localidad con interés operativo que los rusos amenazaron, pero aún no han logrado tomar, fueron rechazados, en Novomijailivka. Y luego, por último, Marinka. Marinka, lo que quedaba de Marinka ya ha sido tomada por los rusos. Lo que pasa es que, a ver, Marinka ya se da por descontada porque ya hacía 2 meses más o menos que lo que quedaba en manos ucranianas era menos del 10%. De Marinka, hay que entenderlo que estratégicamente para los rusos tiene un valor porque era una especie de cuchillo que se clavaba al sur de Donetsk ciudad y estaba muy bien guarnecida desde 2014 por parte de Ucrania. Tenía un valor de ciudad fortaleza, pero es verdad que estábamos hablando, como dijo Saluzny, mis hombres valen más que un metro de tierra, ¿no? Es decir, aquí a veces es mejor retirarse que seguir empecinados en un territorio que ya está perdido. ¿No? En el eje de Zaporilla, los ucranianos cedieron terreno en torno a Robotine, que tanto les costó tomar, y ya había quien hablaba, decían que Robotine iba a caer en manos rusas, pero Robotine no cayó, Robotine sigue en manos de Ucrania aún. Y luego, por último, la última posición donde los ucranianos realmente, yo sí creo que ahí están sufriendo grandes penalidades, es en Krynki, la cabeza de puente del Dnieper, que muchos criticaban si era realmente sensato mantener o no mantener, pero Ucrania la mantiene. Yo creo que ahí tiene un gran valor político mantener esa cabeza de puente porque da a entender que Ucrania todavía está al ataque, de alguna manera. Y aparte que obliga a Rusia a desplegar y compromete a 7 brigadas rusas. Y luego, enlazando con el tema de los ataques de las victorias aéreas de Ucrania, precisamente los derribos aquellos que Ucrania consiguió, tan espectaculares, de los bombarderos rusos, eran los bombarderos que atacaban y hacían la vida imposible a los defensores de la cabeza de Krynki. Ahí lanzan una bomba que los rusos adaptaron para ser planeadora y la lanzan como a 40 kilómetros, pero claro, como el patio tiene mayor radio de alcance, pues hicieron la famosa trampa de coger a los Su-34 que disparaban las bombas a Krynki. Y todos estos éxitos defensivos que he enumerado así muy, muy, muy por encima, son que demuestran que Ucrania sigue en la lucha y que no se ha venido abajo como muchos ya pretendían en estas últimas semanas, es lo que yo he querido llamar el milagro de diciembre. Alguno que lo llame luego como quiera, pero pues, no, se me ha ocurrido a mí así. Pues titularemos el programa de hoy el milagro de diciembre para que entendáis la importancia que tiene simbólica para Ucrania en un momento de dificultad económica, porque es cierto que la Unión Europea, por culpa del veto o de la no votación por parte de Hungría y en Estados Unidos, por no llegar a acuerdo entre demócratas y republicanos, la mayor parte de las partidas presupuestarias necesarias para el comienzo del 2024 no están aprobadas. ¿Qué sucederá? Yo siempre dije que esta guerra es una guerra de desgaste. Por desgracia, uno de los bandos es más pobre que el otro y no tiene la capacidad por sí sola, no tiene gas, no tiene petróleo que vender para financiarse. Y necesita de la ayuda de sus socios, que tampoco sería normal porque que le dejasen tirado. Aunque es verdad que algunos dirán la realpolitik es así. Si tú dejas tirado a tu enemigo, a partir de este momento la derrota es tuya también. O sea, a tu aliado le dejas abandonado, eres derrotado, porque para Rusia esto es una guerra contra la OTAN, no solo contra Ucrania, y también es un mensaje al futuro. No creas nunca más en Estados Unidos y en sus amigos, porque te van a dejar tirado como Ucrania, ¿no? Pero esto es importante y espero que también se piense en esta parte, ¿no? Del futuro, de los conflictos que por desgracia están tocando a la puerta,
no vamos a ver un momento tranquilo. Yo creo que en el 2024 va a haber muchos conflictos. Por ejemplo, el discurso de fin de año o de comienzo de año de Xi Jinping en China vino a decir que es el momento, ¿no?, de recuperar lo que históricamente les pertenece. Algo así vino a decir en una frase que leí. Yo no soy chino, pero la noticia venía con esa frase y está claro el mensaje a quién se dirige. ¿Y qué pensará Taiwán si deja a Ucrania tirada, ¿no? Ya, pues ahí lo dejamos, reflexionar y pensar en los juegos de poder que se nos avecinan en el 2024. Gracias a todos, gracias José María y hasta la próxima semana.